Nos olvidamos de vivir, dejamos el tiempo presente, que es el que tenemos, este momento que es un milagro que estemos, que nos da la vida, y perdemos la percepción de las cosas maravillosas que pasan alrededor y se nos va la vida. Y la vida continúa corriendo, y cuando llegamos a ciertas edades, a muchas personas les sucede. Es bueno, he llegado a esta etapa de la vida, ¿y qué sucedió? Tantas cosas importantes, tantos seres queridos que pasaron a mi alrededor, tantos momentos que pude haber disfrutado y me olvidé de vivir, quizás obcecado con el futuro o con algún otro tema. O con el trabajo, doctor. Mucho, mucho. Sí, navidades, nochebuenas, cumpleaños, graduaciones, bautizos, sí. Ver tareas de niñas y niños. Sí. Fíjate, Joaquín, que... La esposa o el esposo. Sí, muchas veces la vida es eso que está pasando mientras estamos viendo hacia otro lado. Y qué importante volver a voltear a nuestra vida. Nunca es tarde para recuperarla. Decir, oye, pues en este momento mi vida tiene cosas tan maravillosas, tan extraordinarias, cosas que quizás estoy dejando de ver, cosas que... a mí me impacta mucho, Joaquín, cuando a veces uno reflexiona hacia adentro y regresa a la casa un día entre semana, ves un tema de familia y te das cuenta de todo lo que está pasando mientras uno no está. Es impresionante. Pero sí, eso es lo que nos puede pasar muchas veces, que nos olvidemos de vivir, que vivamos la vida como testigos y no como actores. ¿Y tenías hoy el tema? Sí. Sí, Joaquín, hoy el tema tiene mucho que ver. Esto fue, perdón, nada más de este momento que me acordé de aquella entrevista. Que Joaquín, pues esto tiene mucho que ver con las actitudes de frente a la vida. Si yo ahora te dijera, Joaquín, hoy estamos viviendo el momento en el mundo con mayores niveles de ansiedad y depresión que recordemos en ninguna otra generación, es verdad. Pero también si te digo, estamos viviendo uno de los momentos con mayor esperanza de vida en el mundo y que cada vez más gente llega en mejores condiciones físicas a más edad, también es verdad. Si menciono que estamos en una circunstancia de una crisis planetaria, ecológica, que estamos viendo los problemas que está generando el cambio climático, es verdad. Pero si te digo que hoy también tenemos la tecnología y los medios para llegar a no solamente no contaminar, sino hacer mucho más, también es verdad. Joaquín, la vida es un conjunto de claroscuros. Hay en la vida cosas negativas y cosas positivas. Y lo importante es cómo enfrentamos nosotros esas cosas que nos ocurren. ¿De qué manera las leemos? ¿Cuál es nuestro paradigma? Paradigma es esa manera en que nosotros vemos la realidad. Paradigma es como si yo me pusiera unos lentes de oscuros, por ejemplo, en tono medio azul, y estoy viendo la realidad de un modo, pues todo lo veo azul. Si me los pongo cafés, todo lo veo café. ¿Cómo veo la vida? ¿Ese es el paradigma? Ese es el paradigma. Porque yo escucho a veces que cruzó el paradigma. El paradigma es la manera en que percibimos la realidad. A veces cruzar el paradigma quiere decir que rompes con tu manera de ver la realidad, que tú empiezas a ver otras formas de ver la realidad. Pero si tú ves la realidad todo el tiempo como algo de un modo o de otro modo, la vida se te hace de ese modo. Me explico. Nosotros podemos ver la vida a través de, yo lo veo así, de dos grandes paradigmas. La vida la podemos ver en un paradigma de queja, en un paradigma en el cual las cosas, y con razón, podemos estarnos quejando, nos podemos quejar de cómo nos ha ido el día de hoy, de cómo estuvo el tráfico el día de hoy, de cuál es la situación del mundo, cuál es la situación del país, o verla en un paradigma de agradecimiento, el agradecimiento de entender que las cosas que tenemos nos fueron dadas, la mayoría de las cosas no las merecimos, simplemente el hecho de que estemos aquí ya es un regalo inmenso del cual deberíamos de tener agradecimiento. Resulta, Joaquín, que de estas dos maneras de ver el mundo, de estas dos actitudes frente a la vida, se hace completa nuestra vida. Si yo empiezo a tener la vida como queja, y hay que entender que la queja muchas veces es razonable, muchas de las cosas de las que nos quejamos son ciertas,
Pero hay dos tipos de queja, Joaquín. Las quejas que son funcionales, cuando yo me quejo con algo para que ese algo cambie, para que las cosas mejoren, y la queja que la hago como un desahogo, una manera simplemente pues de desahogarme, de tener la queja como una forma de ver las cosas negativamente. Esa segunda queja, Joaquín, la queja que no es funcional, es adictiva, y las personas empezamos a quedarnos mucho con esa manera de ver la vida y no nos damos cuenta la resta de fuerza que nos da. A nivel personal, Joaquín, está ya estudiado por muchos lados, nos genera cada vez mayor cortisol en el cuerpo. Una queja permanente nos hace ver la vida con ansiedad y con depresión. ¿Perdón, qué es el cortisol? El cortisol es una sustancia que segrega el cerebro, que normalmente la tenemos para los estados de alerta. Es muy común, el cortisol nos ayuda para que cuando hay una emergencia, se usaba mucho, por ejemplo, en los periodos primitivos, cuando el hombre era nómada, ¿no? Venían los animales y, bueno, pues tenías que ponerte a correr, evidentemente. Entonces funcionaba el cortisol. El cortisol es bueno y nos ayuda en estados de alerta, pero el problema de la sociedad moderna y del momento actual es que el cortisol lo mantenemos alto de manera permanente, se vuelve crónico. Entonces, ¿cómo? O sea, en la queja crónica, la producción de cortisol se expresa o se da de manera crónica también, sí, permanente. De manera permanente. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Lo que pasa es que nos empieza a intoxicar. Y esa intoxicación de cortisol produce estados de depresión o ansiedad. De hecho, es una de las principales causas de enfermedades mentales en la época actual, es el exceso de cortisol. Es un tema que hoy te podría decir que es como la enfermedad de moda, tener el cortisol, que es el que produce el estrés, muy propio de la sociedad actual. El estrés lo que genera es cortisol, el cortisol descontrolado lo que genera es ansiedad y depresión. Eso es, digamos, que una ecuación bastante básica. El sentido de la queja nos lleva a eso, nos lleva a estadios en los cuales nuestra parte física y mental se disminuye. Pero también, Joaquín, las relaciones con los demás. Es curioso que las sociedades donde hay mayor nivel de queja, donde todas las personas se quejan, donde se ve la realidad negativa, donde los niveles de crítica aumentan de manera excesiva, son sociedades que tienden a decaer como tales. Por ejemplo, un momento en la historia que hubo de una gran crítica, de una gran queja, fueron los últimos años, los últimos dos siglos del Imperio Romano. Si tú ves la literatura y todo lo que estaba ocurriendo en esa época, era una crítica permanente. Un imperio que fue el más grande del mundo, el imperio, tanto por tamaño como por duración, fue un imperio que el año 476 llegaron los bárbaros y entraron sin disparar una flecha, sin usar una espada, porque se autodestruyó. Ese exceso de crítica, ese exceso de queja, nos va corroyendo internamente como personas. Nos quita muchas de las posibilidades de sensibilidad ante las cosas valiosas que tenemos en la vida. Y está el otro lado, Joaquín, que el otro lado es el agradecimiento. Las personas agradecidas con la vida. La manera de agradecer, esa actitud que está mostrado por muchos estudios psicológicos, sobre todo en los últimos tiempos, con números muy claros, que ayuda mucho a las personas que se declaran felices. Una persona feliz normalmente es una persona agradecida, una persona que está contenta con lo que es y con lo que tiene. Ese sentido de gratitud es la otra manera, el otro paradigma, como podemos ver en la vida. Estaba viendo una estadística, por ejemplo, en el Reino Unido, para ponerte el momento actual, hablaba del número de horas que los británicos se quejan durante el año. Si sumáramos las quejas en las que se quejan de su situación personal, se quejan de la situación política, se quejan de otros temas, se juntan más de 7 días de 24 horas completos al año de quejas. Y eso sin contar a los millennials, que se quejan mucho más que la generación anterior. Entonces, ese nivel de queja lo que lleva es al estancamiento social, a la ruptura de los vínculos. Claro que en una sociedad donde la queja es lo que está de por medio, es muy difícil vivir en una construcción, inclusive democrática, es muy complicado. En cambio, en una sociedad que es agradecida, una sociedad que ve las cosas con esa grandeza, que logra
pasar por esa actitud en la vida, pasa exactamente lo contrario. Un ejemplo histórico muy interesante. Cuando viene la independencia de Estados Unidos, de las 13 colonias americanas, pues era, Joaquín, una cosa minúscula. Estaban en quiebra económica. Ese gran país que se hizo prácticamente la potencia mundial en el siglo, finales del 19, todo el siglo 20, lo que llamamos del 21, no era absolutamente nada. Cuando ellos, por la circunstancia financiera, tienen que pedir créditos para salir adelante, el segundo presidente del país, que fue John Adams, se fue a Holanda a pedir un préstamo. Y los banqueros holandeses se reían de él. Pero ¿cómo se les ocurrió a ustedes independizarse de los británicos? Están chiflados. Y al mismo tiempo que eso estaba pasando, en Washington D.C., George Washington ya estaba poniendo las primeras piedras del Washington D.C. que tú y yo conocemos, con esas dimensiones, con esa visión de grandeza de ciudad. Era otra visión de la vida. Esa visión viene a la atención del agradecimiento en la vida, de comprender la grandeza de lo que tenemos alrededor. El agradecimiento lo que nos da es una enorme sensibilidad para captar esas cosas enormes. Ahora que decíamos de tanto, me olvidé de vivir. Bueno, pues justamente es eso. Cuando perdemos el agradecimiento, perdemos la sensibilidad de la vida. Entonces, hoy uno de los consejos que yo quería dar al auditorio y traerlo aquí al programa, Joaquín, es decir, es muy posible por el momento actual que las personas estén viendo la vida en un paradigma de queja. Si eso es así, que es muy probable, convendría revisarlo por el bien propio para poder salir de las depresiones, de las ansiedades, de los momentos difíciles y también por lo que eso significa para los que tenemos alrededor. Creo que es un buen momento para plantearse si estamos en ese mood en este momento, de manera consciente darnos cuenta y pasar a un paradigma de agradecimiento, lo cual no es fácil, y menos en el momento actual, pero es necesario. Necesitamos pasar a ese paradigma de agradecimiento para empezar a vivir, Joaquín, lo que es realmente el entender lo que las cosas que nos ocurren tienen ese valor enorme. En vez de quejarnos porque hoy hubo una manifestación y no llegamos y entonces llegamos enojados, mejor agradecer que llegamos al trabajo, mejor agradecer que tenemos un día más de vida. Ese cambio de visión, haz de cuenta que la misma persona está leyendo dos vidas diferentes, siendo los mismos acontecimientos. Por eso, a la actitud que demos en la vida, se convierte en nuestra vida. De nuestra actitud se hace nuestra vida. Nuestra actitud es nuestra vida misma, Joaquín. Porque volvemos otra vez, con la queja permanente se convierte un poco como el odio, ¿no? Absolutamente. Sí, me quejo, pero ¿y luego qué resuelvo? Fíjate que... ¿Tú crees que a alguien le importe que me queje? No. Al contrario. Me quejo conmigo, ¿no? Al contrario, Joaquín. Fíjate que estaba viendo aquí una frase de Amiel que dice, hablando de la queja, el criticismo convertido en hábito, tic y sistema, es la abolición, fíjate lo que dice, de la energía moral, de la fe y de toda clase de fuerza. A ver, ¿lo puedes repetir, por favor? El criticismo convertido en hábito es la abolición de la energía moral, de la fe y de toda clase de fuerza. O sea, que sin darnos cuenta, cuando nos volvemos críticos, estamos no solamente no resolviendo nada, cuando nos estamos quejando todo el tiempo, estamos perdiendo nuestra propia fuerza interior. Y como sociedad no se diga. Yo te podría decir, ¿en dónde está la clave de los países que se desarrollan, que crecen, en su visión del agradecimiento y ver las cosas en sentido positivo? La clave de la decadencia en la crítica. La crítica es muy propia de las decadencias, de esas que terminan implosionando las sociedades por dentro. Bueno, te refieres, por ejemplo, a la queja permanente, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, yo aquí critico y yo me siento muy bien. Pero hay dos tipos de quejas, Joaquín, o de críticas. Una que es la funcional, uno critica con razones, con argumentos, sí, y con un motivo. Aquí es un espacio de comunicación en el que esa es la función que se hace, ejerciendo una libertad de expresión. Y otra cosa muy diferente es que la queja sea mi tono de vida. Todos los comentarios que hago con los demás sean en tono de crítica o de queja. Los chats de los que entro al WhatsApp, todos son de crítica o de queja. Cualquier comentario en familia es de crítica o de queja. Prácticamente todo mi diálogo diario es de crítica o de queja. Entonces, ¿dónde queda la posibilidad de construir?
y no nos damos cuenta del daño interior que eso nos hace. Eso nos va carcomiendo porque vemos el mundo que es de colores, de tono gris, porque una realidad que tiene tanta riqueza la despreciamos y la vemos como algo nefasto. Y entonces empezamos a perder esa fuerza moral interior, esa que es la que permite que las sociedades avancen, que nosotros evolucionemos, que nosotros consigamos una vida lograda. Una persona que se queja todo el tiempo no alcanza una vida lograda, no alcanza la felicidad, Joaquín. Bien, doctor, pues como siempre, eres un privilegio, de veras. ¿Sí? Oh, igualmente, querido Joaquín. Es el doctor Antonio Lozano Díez. Usted sigue criticando, pero vamos, pero no todo, ¿no? No todo, ni de todas las maneras, que no sea el lenguaje de mi vida. Yo puedo criticar, porque además es conveniente hacerlo en las cosas concretas, pero también no dejemos de ver que no se nos vaya la vida, Joaquín, viendo solamente las cosas negativas que pasan alrededor. Porque la vida pasa demasiado rápido y cuando volteamos atrás, todo lo bueno que dejamos de disfrutar ya pasó. Gracias, doctor. Encantado, querido Joaquín. Te queremos mucho, de verdad. Igualmente, querido Joaquín. El doctor Antonio Lozano Díez, ¿o no? ¿O no? Es queremos ese. Un gran personaje, sí. Y el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y ya viene casi Navidad, doctor, en 20 días. Ya, Joaquín, viene un nuevo año, un nuevo ciclo. Yo creo que es una época importante para que todos reflexionemos. Pensar lo que ha ocurrido durante todo este año con nuestra vida y pensar también qué es lo que mejor podemos hacer para el año que viene. Luego nos cuentas de eso, ¿no? Encantado, la próxima vez, con mucho gusto. Cuando tú digas, porque yo te quiero confesar una cosa, yo no soy un creyente ni practicante de estos, los deseos del año nuevo, ¿no? El primero siempre es lo material, adelgazar. Sí. Y hacer ejercicio. Que dura como hasta el 4 o 5 de enero, más o menos. No, doctor, se queda en lo que se seca la tinta. ¿Sí? Así es. Encantado, hablamos de ese tema. Pero sí tiene que haber algo más que bajar de peso, ¿no? Mucho más. ¿Sí? Mucho más, Joaquín. La vida es temporal. Somos seres finitos. Y una de las cosas que es el aldabonazo a la conciencia, el año más. Todos los días es un año más finalmente, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que de manera simbólica nos ayuda a recordarlo, que esta vida, Joaquín, va pasando y pasa rápido y conviene ver, bueno, qué estoy haciendo con ella. Creo que por ahí podremos platicar la próxima vez. Gracias, querido José Antonio. Gracias.